Bienvenidos todos a su canal Autos Baratos. Vamos a hablar de educación automotriz, especialmente de las bujías. Hay muchos tipos de bujías que son buenísimas, pero hay una de ellas que no deberías instalarlas nunca en tu carro. Y si éste la llega a tener, y te voy a decir algunos modelos que la poseen, trata de ir al mecánico para que te la reemplacen por una nueva y no vuelvas a utilizarla jamás. Estamos hablando de las bujías de cerámica. La mayoría de bujías están hechas de aisladores cerámicos o de óxido de aluminio. Estas son duraderas, resistentes y transmiten muchísima corriente al motor. Pero ¿qué pasa cuando nuestro coche de fábrica trajo una bujía de porcelana que aunque le da mejores aisladores térmicos y distribuye mejor la corriente, esta se rompe dentro del sistema y para poder sacar las partículas rotas de dentro del sistema tenemos que abrir todo el motor y esto genera un fallo, esto genera vibraciones desperfecto en la mayoría de los autos. Si en tu caso posees una camioneta de marca Ford Modelo F-150 año 2004-2009. Es muy probable que dentro de tu motor hayan bujías de porcelana, las cuales no solamente se tienden a romper con el tiempo, sino que el calor hace que ésta se pegue. Y cuando el mecánico intente soltarla, se pueden romper algunos pedacitos y esto es. Esto provoca una avería muy difícil de arreglar. Ese es en el caso de la F-150 de Ford. Pero también estas bujías están integradas en muchísimos modelos viejos, como son los Ondas Acura, a partir del 1900 hasta 2005. Todos los Ondas Acura traen bujías de porcelana, y el día que quieras hacer el cambio, es muy probable que después, a los varios días, Tengas una falla, incluso el carro se te apaga, el carro tiende a morir por completo, y es porque algunas partículas de la bujía han caído dentro del sistema del motor. Y si no es un taller mecánico especializado, donde hayas llevado tu automóvil a hacer el reemplazamiento de las bujías, puedes que nunca den con el problema y creas que averiaste tu carro para siempre. Existen tres nuevos tipos de bujías que se desarrollaron para el reemplazo de la bujía de porcelana y son las bujías de cobre, las bujías de platino y las bujías de iridium. En particular, la NGK de iridium. Ya vienen calibradas para la mayoría de modelos. Simplemente le dices al vendedor el año y la marca del carro que tiene y este te puede conseguir unas bujías de Iridium marcas NGK que pueden venir calibradas. Pero existen muchísimas otras marcas que son muy buenas. La que no debemos usar son las de porcelana, ya que estas bujías por el calor y el paso del tiempo se pegan en el motor y al momento de intentar soltar la rosca. Ahí es donde viene la rotura de algún pedazo de estas bujías que provocan una avería muy difícil de detectar y muy difícil de resolver. La mayoría de mecánicos en sus talleres no hacen los cambios de este tipo de bujía. Más bien te dicen que vaya a otro lugar ya que no quieren arriesgarse a que esto le suceda a ellos y ellos no puedan reparar ese problema que puedes ocasionar al motor de tu vehículo. Además, si al momento de hacer el reemplazo. De las bujías de tu automóvil, quieres conseguir una que sean ahorradoras de combustible. Aquí te voy a decir una que puede resolver el problema del consumo de la gasolina. Por ejemplo, aquí tenemos una bujía de encendido de iridio. Esta le brinda un mejor consumo de combustible y de rendimiento, de confiabilidad y de longevidad que las bujías de doble patino a tu carro, debido al material avanzado integrada en las bujías de encendido de iridium. Esas bujías tienen un precio más alto que las opciones de cobre y de platino, pero vale muchísimo la pena por calidad-precio, ya que estas bujías te pueden garantizar más de 100 kilómetros de conducción en la carretera antes de comenzar a darte cualquier tipo de avería. Calidad-precio para mí son las mejores. Además, si quieres saber cómo detectar que una bujía ya te está dando problema y es momento de cambiarla, esto es muy fácil de saber. Los signos más comunes de bujía defectuosa son un relenti, Mal encendido, muchas veces el carro no quiere encender y a veces también vas a escuchar un ruido por el tubo del escape, aceleración lenta y un aumento del consumo del combustible. Siempre que el motor esté consumiendo más combustible del que consumía anteriormente y no tenemos ningún código de error, no hay problema con los sensores y todo lo demás está trabajando bien, es porque llegó la hora de cambiar las bujías, además por el tiempo. Si ya tenemos unos 60 mil kilómetros de conducción, 80 mil kilómetros, y no hemos hecho el cambio de las bujías, deberíamos hacerlo. Y para ser más preciso por el paso del tiempo, cada cinco años aproximadamente deberías haber hecho el cambio de bujías. Pero ojo, si tu automóvil es más viejo del 2005 o del año 2000 ya que este podría traer bujías de porcelana y esto podría romperse dentro. Aquí es donde se podría crear una falla enorme. Así que antes de cambiar la bujía de tu coche si es viejo. Asegúrate de que tenga bujía de iridium, bujía de platinum, de cobre, pero nunca de porcelana. Los factores que llevan a que una bujía deje de trabajar y se dañe son varios, como por ejemplo un mal octanaje de la gasolina que estamos poniendo en nuestro tanque, si esta no es de un octanaje premium. Podría empezar a darle problema a tu carro si es que tu carro debe usar una gasolina premium, ya que ésta llegará con algunos residuos hasta los electrodos de las bujías y ésta comenzarán a darte algunas fallas. Otro caso es que estén mal calibradas, que no estén bien apretadas dentro del sistema del motor. Si ésta es tan floja, pues tienden a quemarse mucho más rápido de lo normal. Además, si la mezcla del aire con el combustible, no se está haciendo de una manera correcta, pues esto afecta la vida útil de las bujías y por ende dejan de trabajar y se te queman. Otras cosas que pueden afectar la vida útil de una bujía es si llega agua expulsada por la bomba de la gasolina, si llega aceite traído por el sistema de combustión, ya si los pistones tienen la janilla mala. Y estás viendo que la bujía se te están mojando de aceite o de gasolina o de gasolina mezclada con el mismo o cualquier sustancia. Si la bujía está manchada y no es por el paso del tiempo, quiere decir que hay problema con el motor y deberíamos corregirlo porque si no se nos van a estar dañando la bujía antes de lo previsto. He visto carro que a los dos meses de cambiarle las bujías hay que volver a hacer el reemplazo y los dueños piensan que cambiando la bujía nuevamente van a resolver el problema. Lo que debes hacer es buscar el problema que está haciendo que la bujía se dañe. En ese caso, ponerle anillas nuevas al pistón o tratar de corregir alguna junta que puede permitir el paso del agua o poner gasolina premium a nuestro tanque para que la bomba traiga gasolina limpia, gasolina buena y sea quemada de una forma eficiente por las bujías y estas te duren muchos, muchos años. Mi consejo para todos los que quieren aprender de educación automotriz es. Cambia tus bujías antes de 60.000 kilómetros. Trata de poner una bujía de iridium, una NGK que ya viene calibrada, que son muy buenas. Hay otras opciones también de cobre y de otros materiales. Además, revisa que tus bujías estén bien calibradas, que sean las que especifica el fabricante, que estas no se te vayan a mojar de aceite. Siempre asegúrate que si algunas de ellas están manchadas, puede ser porque los anillos del pistón ya tengan algún desgaste, también asegúrate que esta esté bien apretada y algo muy importante, nunca permita que un mecánico arroje las bujías de tu motor por ese orificio donde van ella incrustada ya que al lanzarla por acá, pues tiende a golpearse la parte inferior al electrodo, cerrarse o abrirse y aquí es donde generamos una falla, ya que la chispa no está a la distancia correcta y el carro puede estar o muy acelerado o muy bajo, quema mucha gasolina. Tienes un relenti y en algunas ocasiones vas a escuchar ruidos dentro del motor y en el escape de tu coche. Otra cosa que debes hacer, si mantenemos las piezas y los componentes de nuestro carro al día y bien cuidado, pues ese será un activo y una inversión que puede durar mucho tiempo y que puede hacernos ahorrar muchísimo dinero. No se olviden que si esta información le es de valor, dejarnos un like, activar la campanita. Compartir este video con amigos, familiares y en sus redes sociales, ya que eso nos está ayudando bastante. Sé que muchos de ustedes lo están haciendo ya y por eso les dejamos una súper gracia. Además de eso, le voy a decir a todos los seguidores de Autos Baratos, tu canal de educación automotriz, que tener una buena póliza de seguro es lo mejor que te puede pasar antes de tener una avería o una falla mecánica. Así que compra una buena póliza que te dé la tranquilidad y la fiabilidad de estar bien asegurado. Y recuerda hacerle mantenimiento a tu automóvil siempre al tiempo preciso, ya que esta inversión te puede durar muchos años, te puede ahorrar dinero y puede tener un vehículo en óptimas condiciones por toda la vida. Nunca. Vayas a poner una bujía de porcelana y si la tiene, vamos a removerla y poner una NGK de Iridium, que será la salvación de tu motor. Para todos, un gran abrazo y no se olviden que los queremos.